este es el cuarzo del amor. Es uno de los más grandes que tengo. Me relaja, me calma. Había una historia que dicen de esas historias sabias, que cuando Dios creó el mundo, al séptimo día, él lloró de emoción y esas lágrimas cayeron en la tierra y se metieron profundo, 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 profundo. Y esas lágrimas, según su intención, se convirtieron en cristales. Se convirtieron en estos cuarzos, en estas piedritas. Esa es una historia, bueno, que leí. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No lo sé. Pero es bonita. Porque hay un momento en que tenemos que olvidarnos de todas las cosas que tenemos, como las cosas del trabajo, como lo que está pasando en el planeta. ¿Y qué pasa si pensamos cositas bonitas? Si elevamos el amor, si pensamos cosas lindas, si vemos cosas lindas en la tele para poder sentirnos mejor. ¿Qué pasa si en vez de mirar puras noticias, miráramos puras cosas que nos hacen reír? ¿Qué pasa si en vez de ver cosas tan estresantes, miráramos puras películas de amor? ¿Qué pasa si hiciéramos todo eso? Esto que está aquí es mi arsenal. Y con esto doy la bienvenida al capítulo número 4 de Expresiones. Su nombre es Irma y ella es un alma de la tierra. Venimos aquí a experimentar y venimos a existir, y no existimos porque no nos conectamos con nuestros elementos, con las piedras, con el aire, con el cielo, pues somos elementos, ¿no? Y cuando nosotros nos presentamos ante ellos, como por decir, yo soy Irma, existo, estoy aquí, siento, vivo, me conecto con mis ancestros, con estas piedritas, son nuestros abuelitos, tocamos la tierra, sentimos el aire, el calorcito tan rico, nos conectamos con los animales, el sentir su amor, ¿no? Porque eso vienen a enseñarnos. Sentarnos como aquí, puede ser en cualquier parte de tu casa, ¿no? Aquí pensar solo un momento, o más bien no pensar y agradecer que estás vivo, ¿no? Que tienes tantas cosas maravillosas y otras no. Volvernos a conectar, estar en ti, volver a ti, dejar de tener ese estrés. Viajar, híjoles, para mí es mi vida viajar, viajar en mi mente, viajar por las calles, es agarrar mi mochila y llevar mi corazón. Yo pienso que las fronteras, aparte que las pone el hombre, también tú las pones en tu mente, ¿no? Somos libres. Hay un verso que me gusta mucho, un poemita que dice: el ave no es del nido donde nace, sino del cielo donde vuela. Yo así me siento. Yo no, para mí no hay fronteras. Y para mí la tierra es nuestra casa, ¿no? Donde quiera que vayas, es tu hogar. Vive, vive tu vida. No tengas miedo. Viaja. Ríete a carcajadas de todo lo que te pase. Haz el amor todos los días que puedas. Y hacer el amor con tu pareja, con la vida, ¿no? Lee, eso te lleva a viajar. Disfruta un buen vino, un buen vaso de agua con tus amigos. Canta, ríe, sé niño otra vez y respeta a tu prójimo. Sal a caminar descalza, descalzo, conéctate. Cuando caminas descalzo en las piedritas, estás estimulando todo tu sistema nervioso. Abraza a las personas. El contacto humano es muy importante, nos hemos como a veces robotizado. Conversar con mis amigas, con
el círculo de mujeres que tengo, aprendemos unas de las otras. Las terapias de pareja son padres, más cuando se la avientas a alguien que te cae mal, ¿no? Esa es parte de sacar afuera lo que tienes. Ah, come frutas y verduras para que tengas las nachas duras también.